Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una noche más al canal. Continuamos con Final Fantasy VII Remake desde el mismo punto donde lo dejamos anoche. Se supone que hoy íbamos a tener el día libre, ¿vale? Se me fue la olla al gestionar el calendario, pero no, hoy pesan más las ganas de continuar con la historia que de hacer otro tipo de cosas. Así que el directo de ayer, a pesar de que fue muy divertido y me lo pasé muy bien, realmente sirvió como... Como el proceso narrativo simplemente de estar entre medias de una parte importante y otra que vendría más adelante, que es precisamente lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Sirvió más como un directo de transcurso que otra cosa. Y hoy viene el plato fuerte, ¿vale? Ayer fueron entrantes, hoy viene el primer plato fuerte de lo que ocurre en Midgar, ¿vale? En el anterior directo, bueno, vimos todo el tema del cementerio de trenes, cómo lo han gestionado todo, que me pareció bastante interesante y lo han hecho bastante bien. Pero lo de la niña esta, lo de Marlene, me dejó un poco descolocado. La Marlene espíritu, no sé cómo llamarlo. Bueno, fue un poco raro, pero bueno, ya me enteraré, si es que me entero algún día. Y el tema de las alcantarillas, que sí que debo de decir que me parece el sitio menos inspirado de todo lo que llevábamos de juego. Pero, si os fijáis ahí arriba, ese es nuestro destino. Ya nos hemos enterado, gracias a Don Corneo, que Shinra tenía planeado echar la placa superior encima del sector 7 y así quitarse de en medio Avalancha y a todos los habitantes de los suburbios. Y es precisamente a donde vamos. Allí ya se sabe que está Barret con los demás de Avalancha luchando contra Shinra para evitar que Shinra termine haciendo lo que tienen pensado hacer. Madre mía, estoy un poco espeso hoy para hablar. Me lo noto un poco espeso. Bueno, da igual, no pasa nada. Muy buenas a todos, chicos. Muy buenas a Verónica, que ya está por ahí. Muy buenas, princesas y princesas. Muy buenas, Ether, ¿cómo estamos? Hola también a Klaus, a Zubie. A ver, ¿que le dé vergüencita? ¡Ah, Ether, me sal de Matrix ya! No, 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 a estas alturas ya vergüenza poca. Es que estaba preparando cosas del directo, pero es que de repente me han empezado a llegar un aluvión de WhatsApp y estaba ahí como, bueno, a ver, ¿cómo gestiono todo esto? Pero nada, ya está, ya está. Ni se me ha metido champú en el ojo, ni tengo vergüencitas para estar todo el rato en Matrix. Así que hoy tenemos un cúmulo de cosas para que salga algo interesante. Tengo unas ganas por saber cómo van a gestionar todo el tema del... la placa... Desde luego a Tifa es a la que más le afecta todo esto, dado que lleva mucho tiempo viviendo en los suburbios del sector 7, conociendo a sus gentes, regentando un bar, es la que más emocionalmente está conectada con esto que está ocurriendo. También deciros que vimos en un helicóptero a Reno acercarse hacia el pilar, hacia la estructura que sujeta a la parte superior de la placa, pero iba con Ruda, que esto originalmente no pasaba. Entonces, bueno, ahí creo que puede haber una serie de cambios muy interesantes. Capítulo 12. ¡Arriba la resistencia! Bueno, mejor me callo. ¿Esta gente es gente de los suburbios? No, es gente de Avalancha. Barret, Jesse... ¡Buah! You are surrounded. Stand down and surrender to public security immediately. Shinra does not negotiate with terrorists. Resist and we will use lethal force. I repeat, Shinra does not negotiate with terrorists. Resist and we will use lethal force. Got your lethal force right here, asshole! Este momento era algo brutal en el original. ¿Y no le da ninguna bala? Ah, vale. No way! Tifa!
Uf, madre mía lo que viene ahora, tío. Esto es muy heavy, esto es muy hardcore, chicos. A ver. Muy buenas a todos, muy buenas, Kuplu, ¿cómo estamos? Bienvenidísima también al directo. A ver, o tal vez tiene los dos ojos rojos, el ojete rojo, por eso no salía de la Matrix. Terme se está escondiendo porque vuelve a tener el ojo rojo. Que no, que esta vez he esquivado cual ninja el champú. Esta vez no vengo con los ojos como si me hubiera metido drogaína en el cuerpo. Que luego, a lo largo de la noche se me fue pasando, pero parecía eso un tomate colorado. Dios, es que estamos en la maldita placa. Dios, es que lo que viene es muy fuerte. Buenas amigos, muy buenas, Johnny, bienvenido a ti también, ¿cómo va todo? Amigos, ¿te parece bonito saludarnos y meternos a todos en la Free Zone? Bueno, a ver, no necesariamente a todos, Sefer. Joder, no te me enfades. Que yo pueda hacer excepciones contigo, no hay problema. Joder, tú me lo dices y yo lo hago. Please, let us through. ¿Los fantasmas otra vez? What are you? Cloud, Tifa, we have to get past, whatever it takes. Right. Vale, otra lucha contra los ecos abisales, los fantasmas estos salidos de Azkaban. Que todavía no tengo muy claro qué son, ya nos enteraremos. Pero cada vez tengo más claro que van a ser algo de vital importancia en la historia, porque están empezando a ser algo muy recurrente. Se ha debilitado la defensa. Vale, pues ahora es cuando hay que aprovechar para atacarle. Tío, se ve fatal. Ha habido un par de momentos que se veía como un montón de puntitos blancos y negros en la pantalla. Vale, esta lucha es idéntica, por lo que estoy viendo, a la lucha que ya tuvimos en el sector 7, precisamente. Había un montón de fantasmicos por ahí flotando y había luego el eco abisal, que es el que realmente es el enemigo a abatir. Es daño reducido. Daño reducido, pero al menos le estamos quitando vitalidad. Este combate es exactamente el mismo, a no ser que añadan algo nuevo. Pero esto también os digo que originalmente no estaba, ¿vale? Toda la trama o subtrama o no sé muy bien por dónde tirarán con esto de los dementores. Pero esto es algo totalmente nuevo, ¿vale? Esto es una invención para el remake. El tema es que me tendrán que justificar por qué van saliendo a lo largo de la trama, porque de momento no tenemos absolutamente ni idea del por qué. Inmovilizado. No me esperaba empezar el directo de hoy con una lucha con los malditos dementores. En serio, llevaos a Sirius Black y dejarnos en paz. Te dañaron el corazoncito, ¿sí? Qué nombre, que no. Que se le repara rápido. El Kokoro. Una pregunta que me preocupa. ¿Os gustan las videollamadas grupales de WhatsApp? Hay una respuesta, por lo menos la mía. Y la respuesta es no. No me gustan. Todo el mundo sonríe, todo el mundo habla al mismo tiempo y yo me pongo incómodo. Una cosa es que sea con una persona, con dos, con tres, con cuatro. Venga, va. Pero cuando son 20 personas hablando al mismo tiempo es como... vale, me salgo. Me voy saliendo un poquito de la cámara y háblale a la mano. No me molan, pero porque tampoco estoy muy acostumbrado. Entiendo que es, bueno, pues hacerse a ello. Ahora con el tema este del virus, pues no queda otra. Porque yo las odio. Tiro el móvil al retrete. Hombre, no tienes el móvil al baño, joder, que no tiene culpa. Simplemente sal del ángulo de la cámara y listo. Vale, estamos a punto de volverle vulnerable, ¿eh? Le va quedando muy poquito para llenar la barra. Yo nunca he hecho una llamada en WhatsApp. ¿Una llamada o una videollamada? ¡Una llamada!
Yo tampoco me gusta mucho hablar por teléfono, la verdad. Soy más de quedar cara a cara con la persona, tomarme una cerveza o lo que sea y ya está. De hecho, es que las llamadas de teléfono las hago porque... Bueno, no es que yo las haga, es que las recibo, entonces no me queda otra. Pero yo no suelo llamar a nadie. No me va mucho, la verdad. Soy más de WhatsApp. ¿Quedamos? Sí, vale, guay. Ya está. No le doy muchas vueltas al asunto. Vale, le hemos quitado muchísima vitalidad, ¿eh? Y vuelve a estar fatigado. ¡Bien! A ver, la última vez que vinieron los fantasmas estos, Jesse se rompió la pierna. Y Claude... Aerith. Come on. No sé. Apresúrate al pirata, vale, vamos para allá. Empezó la cuarentena y hice mi primera y única llamada. Pues ahora se están poniendo de moda. Hay una aplicación que se llama Zoom, que el otro día lo utilicé para hablar con mis amigos y bueno, éramos cuatro, así que sí, estuvo guay. Lo disfruté bastante. Además jugamos a un juego que se llama Eres un amigo de mierda, en el que te van haciendo preguntas sobre cosas del pasado y los demás tienen que decir, por ejemplo, ¿quién te dejaría borracho en un cubo de basura? Y todo el mundo dice un nombre al azar y cuando todos tus amigos coinciden en un nombre... Es muy divertido. Y al final el que más votos se lleva a lo largo de toda la partida es un amigo de mierda. De manera oficial. Estuvo muy divertido. Y utilizamos la aplicación de Zoom, que es bastante más estable que la de WhatsApp, al parecer, que el de la videollamada. Estaba guay. Vale, esta zona ya la visitamos. Toda la gente de los suburbios está que no se cree lo que está pasando, entiendo. What you got? Come on! That's Barret. Witch. Witch! You okay? Cloud. In Shinra, they're trying to take out the pillar. I know. I have to go back. Barret and the others are still... Stop. Stay with Wedge. I'm going up. Sure. I'm going too. I can still fight. Biggs, he... They were shooting at me and he... Wedge, please. Let Cloud handle it. Don't worry. I'll patch him up. Hang on, guys! Help is coming! Wedge, listen to me. You stay here with them. Bueno, ahora hablamos del tema, porque... About time you showed up, Mark. Dios, qué maldita pasada. Esto va a ser brutal. Lo que no termino... Sí, es igual, sí. Es que, a ver, esa caída... Bueno, no voy a hablar del tema porque... Vale, no veo que vaya a haber cambios. Vale, por un momento me he asustado, tío. Cuando he empezado a ver cosas, vale, nada. Ni lo menciono porque sería un spoiler para que no os conozcáis la historia. Pero vamos, esa caída es jodida. ¡Muy buenas, Corvus! ¡Bienvenido al directo! ¿Cómo estamos? Pues Aether, es como... Barret tiene munición infinita, le pasa como a Legolas en El Señor de los Anillos, que nunca se le gastan las flechas. Excepto en El Hobbit, me parece que en El Hobbit se le gastaba. Después de años y años y años con flechas infinitas también. ¡Yellow! ¡Muy buena, Rafa! ¿Cómo estamos? Es cosa mía, Aether me está hoy más discípulo del maestro Mutenrossi que nunca. Puede ser. No sé por qué lo dices, pero puede ser. Me mola la camiseta esta. Me la regalaron por mi cumpleaños este verano y... Me mola. Está curiosa.
Dan ganas de hacer kamehamehas, pero es lo único, es la única pega que le pongo. Que te la pones y te piensas que eres Goku, y no. Va a ser que no, ni de coña. Como mucho haces el ridículo solo en el salón y ya está. Lo bueno es que no hay testigos. Que lo corroboren. Los ecos abisales me recuerdan a los dementores de Harry Potter, tal cual, Johnny. Visualmente, desde luego que lo parecen. Encapuchados, flotando, en el aire, en fin. Hablan poco. No, no sé si estos darán el beso del dementor o no. Pero también son un poquito agresivos. Ahí estamos. El tema es que, claro, al dejar a Tifa y a Eris cuidando del pobre de Wedge, después de la caída que ha recibido, bueno, tenemos que manejar únicamente a Cloud para que vaya hasta la parte superior y consiga ayudar a Barret, Jesse y compañía. Entiendo que toda esta parte la habrán ampliado también, y no simplemente sea subir 4 escaleras. Entiendo que esta parte la habrán prolongado al igual que han ampliado las alcantarillas, el cementerio de trenes y todo lo que ya estaba originalmente en el título del 97. ¡Son los Nazgûl de Sauron! Buscan el anillo único. No sé, tengo mucha curiosidad por ver lo que han hecho, pero también me da un poco de miedo, ¿eh? Todo el tema este de los fantasmicos raros. No sé, es un poco rollo Kingdom Hearts cada vez que aparecen, no sé. Espero que realmente tengan un motivo de peso para haberlo metido en la historia, que entiendo que sí, ¿vale? Entiendo que sí, tienen mi voto de confianza, porque hasta el momento el juego va perfecto. Los elementos que han ido añadiendo han sido para bien, tenían bastante justificación la gran mayoría de ellos, son coherentes también con la esencia del juego original, así que de momento tienen mi voto de confianza, aunque lo de los fantasmas cada vez me empieza a ser más ajeno, tío. Es como, ¿qué pintan aquí estos bichejos en mitad de la historia de Final Fantasy VII? ¿Y por qué tienen tanto protagonismo y tienen toda esa recurrencia tan continua? Bueno, pues no sé, ya lo descubriremos. No sirve de nada darle vueltas. Ya nos lo dirán. Anda, que como nos lo digan en la segunda parte en vez de en la primera, ya eso va a ser... Bueno, no sé. Déjate de teorías y cárgate a estos antidisturbios. ¿Qué es lo que tienes? Que siempre estás con tus malditas teorías de mierda. Esto es que con el escudo hay que buscarse las mañas. Vale, hay uno de ellos que está prácticamente muerto. El tema es que hay que localizar la espalda. Ahí lo tienes. ¡Es nuestro! Se acabó, ahí lo tienes. ¿Qué se pueden hacer videollamadas grupales? Rafa evitando WhatsApp de lo más normal. Más de lo normal en 3, 2, 1. Sí, tío, son horribles. Son horribles. Todo el mundo habla al mismo tiempo. Nadie deja hablar a nadie. Y es como, vale, pues me piro. Son horribles, en serio. Vale, para continuar, un momentillo, vamos a mirar el mapa. Ayuda a Avalancha. Sí, eso está claro que es a lo que hemos venido. El tema es que... ¿Por dónde están las escaleras para poder continuar hacia arriba? ¡Ey! Hay un cofrecito por aquí, genial. Ojo, ninguna, repito, ninguna videollamada. ¿Somos un poco antisociales todos aquí o me da la impresión? Respecto a hablar de... por videollamada y tal. La verdad es que no entiendo, ¿eh? Porque a mí me pasa lo mismo. Pero es eso, es falta de costumbre, que no sé... Bueno, es como las entrevistas de trabajo con videollamadas, que es como, en serio, me mola el tú a tú, es un poco raro. Pero bueno, los tiempos van cambiando. O sea, una señal inequívoca. Por cierto, estos ecos en inglés los llaman susurros. The Whisper, pues... La verdad es que el nombre... No me dice nada, que como no sé qué son, no sé qué nombre le quedará mejor o peor, no tengo ni idea. Hasta que no sepa de qué va todo esto, me abstengo de opinar. De momento me parecen muy raros. Muy rara todo el tema de la representación de un montón de espíritus raros, encapuchados, flotando por el aire y luchando con Tifa y los demás de Avalancha, no sé. No sé qué pensar de todo eso. Joder, Rafa. Pues bueno, es una forma de empezar a aprender ruso. A mí Zoom me la suda también, pues va guay, ¿eh? Eso sí que reconozco que la aplicación de Zoom va bien. Va bastante mejor que la videollamada en WhatsApp.
Pero vamos, que el concepto es el mismo, es la misma historia. Creo que Biggs no debería de andar muy lejos. De hecho, creo que era el primero al que nos encontrábamos. Míralo. El orden es el mismo. Biggs. Don't worry, he'll bounce back. That's good to hear. Could have used some extra padding myself. Don't talk. It's pretty bad up there. Cloud, promise me, don't let it be for nothing. No dejes que todo sea en vano. ¿Y qué pasa contigo? Te lo prometo. Te lo prometo. I won't. You're a good man. Giving me that comfort. One more thing. The Leaf House. It's an orphanage. In the Sector 5 slums. The kids, they're great. I used to visit. That you'll have to do yourself. Let me guess. Not a fan of kids. No. But you have so much in common. Good luck, Cloud. Our future is in your hands. Wow. Sabía que esto iba a pasar, pero joder, qué bien lo han hecho. Joder, qué bien lo han hecho. Es mucho más fácil empatizar con los miembros de Avalancha que en el original, que ya me caían muy bien, pero las nuevas tecnologías permiten ver emociones que antiguamente una PlayStation 1 en la época de 32-bit no podían recrear de una manera visual tan exacta. Los gestos faciales, todo ese tipo de cosas los rellenábamos con esto de aquí arriba, con la imaginación, cosa que ya parece que se ha ido perdiendo, porque ya todo nos lo dan mascado, pero es que también hay que reconocer que queda tan bien. Uah, qué pasada. Bad Garfio aguanta el culo de Wedge hasta aunque poco tiempo. Es que los artilugios de Batman funcionan, funcionan, hacen su cometido, pero claro, no pueden con tanto. Al final es demasiado y al final, bueno, bastante que le ha hecho no caer de golpe y acabar con los sesos esparcidos por los suburbios de Midgard. Ha tenido suerte de tener lo de la pistola esta Garfio, que ya la implementaron nueva en la misión del reactor 5. Mira, me gusta que haya también soldados de Shinra muertos en el suelo, porque al final, en una guerra o en un combate, terminan cayendo de ambos lados. Las bajas se cobran víctimas de ambos sitios. Eso me gusta porque en el original no estaba. ¡Ey! ¡Estos bichos! ¡Me acuerdo! Me acuerdo de ellos, de luchar con
Tifa. Tifa estaba presente en este combate contra estos bichos. De hecho, se les podía robar algo interesante. Lo del gancho ha sido una excusa para que quede más realista la caída, porque en el original se cae 50 metros y seguía vivo. Estaba hecho una pena, pero aguantaba el tipo más o menos. Aquí, bueno, es igual que lo del gancho cuando cae a la iglesia de Aeris, desde el reactor 5 Cloud. Pues utilizan lo mismo para amortiguar un poco la caída. Utilizaron también la misma excusa de... Del gacheto brazo este, básicamente, de la pistola. Que bueno, por... ¡Hola, que nos matan! No me lo creo. Sal de ahí, que nos matan. ¡Nos quedan dos de vida! ¡Estoy muerto! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se lo habías prometido a Biggs? Hostia, vamos a mirar la equipación. Bueno, tú eras el que sostenía que si Tifa caía de cara, se amortiguaba. Bueno, eso es verdad. Tiene buenas amortiguaciones ahí. Tiene dos airbags bien preparados. Teniendo en cuenta que esas nalgas con tres veces... Con tres veces las peras de Tifa son. Witch estaría tres veces más seguro ante caídas. Bueno, depende de la distancia también, ¿eh? Depende de los metros a los que caiga. Cuanto más peso, más velocidad pillas también. Por mucho que tengas amortiguadores, ojito, que el tema se las trae. Habría que tirar de física ahí. Por cierto, Barret no tiene nada equipado. Así que vamos a equiparle materia. Un poco así de manera aleatoria, pero hay que equiparle cositas. Materia electro. ¿Vale? Y una materia de invocación. Vale, ahí debería estar. Vale, Cloud, ¿le podemos mejorar algo? Porque a lo mejor no le tenemos mejorado. Y por eso ha pasado lo que ha pasado. O quizás simplemente es porque vamos solos y he tenido un descuido. Aro remachado, pues me gusta más. Es mejor este. ¿Vale? ¿Y qué materia le añadimos? Viene bien esto porque... Así vamos mejorando ciertos aspectos. ¿Y las mejoras de arma? ¿Se puede hacer algo? 5 puntos, no creo que podamos. Muy buenas a Lord Solo. Bienvenido al canal y bienvenido a la familia. ¿Qué tal estamos? A mí el juego me ha gustado, nos dice Corvus Black. Llevo 50 horas y estoy pasándomelo otra vez. Yo me lo volveré a pasar en difícil fuera de cámara ya para platinarlo. Y digo lo que tú, al momento actual a mí este juego me está encantando. Sí que me habéis dicho ya bastante gente que el final es algo muy polémico. No quiero que me digáis nada, ¿vale? No quiero spoilers. Pero me da la impresión de que me va a tocar hacer un vídeo para YouTube opinando del tema porque... al parecer es un final muy polémico, del cual no quiero saber nada, repito. Quiero sorprenderme con lo que sea que nos tengan preparados desde Square Enix, ¿vale? Es que los aeroluchadores estos... No son fáciles de derrotar, ¿eh? Y es que estamos solos con Cloud. Por cierto, cuando haya enemigos aéreos, la cámara hace un poco lo que le sale del escroto, básicamente. Ahí. Vamos a la parte de abajo, porque en las escaleras no es una buena zona para luchar, ¿eh? Aquí, a campo abierto. Bien, eso ya es otro tema. Perfecto, uno menos. ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! ¡Chúpate esa! Aeroplaneador. ¿Y ahora qué? Nos venía bien cambiar ciertos aspectos de la estrategia y de la equipación, sobre todo. No me gusta nada luchar contra enemigos voladores, ¿eh? Sobre todo si vamos solos con un miembro del equipo. Es que se nos escapa. Vale, tú lo has querido. Poquito de veneno plus. Ahí lo llevas, para tu cuerpo. Con todo mi cariño y mi amor. ¿Estás muerto? Pues deberías. Después de eso deberías estar muerto, amigo. Bueno, le va quitando vitalidad poco a poco. Así que si se aleja es cosa suya. Ya es nuestro. Por cierto. ¡Ay! No he hecho análisis, joder. No he hecho análisis con él. Rip Charlie Sin, ¿qué? Charlie Sin. Ah, vale, hostia, pensaba que hablabas del actor. No.
Vale, Rafa, vale, hablas. Es verdad que en un directo dijiste que se parecía a Charlie Sheen, es verdad. Es verdad, es verdad. A mí se me parece un poquito también a Solid Snake, salvando las distancias, pero no sé por qué se me da un aire. La representación que le han dado aquí en el remake al bueno de Biggs. Un minuto de silencio, es a ver, tenía que ocurrir, ¿vale? Son acontecimientos muy importantes que tienen que mantener igual que en el original. Es que una cosa es que añadan y otra cosa es que cambien movida. Pues, es que esta parte era súper triste, tío. Por eso tenía muchas ganas de llegar hoy a esta parte del pilar, porque esta parte era una zona muy, 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 muy buena del título de Play 1. A ver, que son muchos, ¿eh? Demasiados para mi gusto. Es que se nota mucho de tener a tres miembros en el equipo a de repente pasar solo con Cloud. Cambia mucho toda la historia. Mecánicas jugables. Me da igual que te cures. Ahora sí, vale. Nos curamos tranquilamente y ya solo nos queda un enemigo. Perfecto. Bueno, el garfio de Welch es un recurso simplón, pero por lo menos no tanto como lo de los cohetes en las patas de R2-D2. Pero eso fue ya cosa de las secuelas de George Lucas, que le apeteció innovar en el ataque de los clones y le puso ahí, bueno, haciendo cositas random que en el original, bueno, que en la trilogía original de Star Wars no estaban presentes, pero bueno, yo qué sé. Quiso innovar el hombre, por lo menos se la jugó. Aunque las precuelas salieron como salieron, pero bueno. Por cierto, lo de análisis, ahí estamos. Me tengo que acordar de ir haciendo análisis de los enemigos, que se me va olvidando. Es vulnerable al viento y al fuego. Pues mira, precisamente tengo ambos hechizos, así que ¿cuál prefieres? tengo para darte a elegir lo que prefieres. ¿Fuego en la cara? Pues fuego en la cara. ¡Claro que sí! Nada, uno menos. Ok, Johnny. Un abrazote, buenas noches. Te vas a perder una parte de la historia increíble. Porque lo que viene... Madre mía, lo que viene. Qué asco me dan los soldados helicópteros estos. Es que son lo puto peor, estoy de acuerdo, ¿eh? Son un dolor de huevos constante. Pero bueno, les vamos quitando de en medio, más o menos. Por cierto, no nos quedan puntos mágicos, ¿eh? Creo que ahora que vamos solos es el momento de tomarnos un poquito de éter. Aunque no lo solemos usar. El brazocóptero, estos son los peores enemigos random del juego. Son un coñazo. A ver, Lord Solo. ¿El juego está completo? ¿Se puede salir de Midgar? Sí y no. Explico esto y hago un pequeño inciso, porque esto es algo que la gente no tiene conocimiento de ello, ¿vale? Hay mucha gente echando pestes de que el juego está incompleto. Error. El juego es completo, ¿vale? El juego dura unas 40 horas aproximadamente, pasarte solamente lo que es el juego. Y el juego original eran 40 horas solamente la historia principal. Con lo cual, si estamos comparando que la primera parte del remake son 40 horas aproximadamente y que el original eran 40 horas la historia principal, estamos hablando que de duración es prácticamente lo mismo. La diferencia es que es un juego completo, es una experiencia completa con todos sus recursos narrativos. La única diferencia que hay es que esta primera parte es hasta el final en Midgar, quiero decir. Es un juego independiente dentro de una serie de partes que llegarán en un futuro. No se sabe si serán 2, 3 o 4 partes más las que completarán la historia. Porque lo que no está completo es la historia, pero el juego es un juego completo, ¿vale? Eso significa que si tenemos 3 entregas o 4 de la misma duración que esta, estamos hablando de que toda la historia nos la van a contar en 3 o 4 partes, por poner un ejemplo, y el juego, tal cual la historia, la trama, podrían durar de 120 a 150 horas, con lo cual, remarco esto porque hay mucha confusión con el tema. El juego está incompleto a nivel narrativo, porque te cuentan una parte que duraba 6-7 horas en el juego original, pero como juego es algo totalmente completo, es una experiencia extensa, duradera, que recrea las zonas de Midgar perfectamente, que conserva toda la trama original, pero que añade y expande nuevos detalles, con lo cual hasta el momento estoy muy agradecido de lo que estoy viendo. El final al parecer es polémico, de eso ya hablaremos cuando lleguemos, porque no me quiero tampoco hacer spoiler.
Ya llegaremos, porque al parecer el final ha sido muy polémico y tampoco tengo muy claro el porqué, pero bueno, ya lo descubriremos. Que ahora estoy hablando maravillas, a lo mejor me termino el juego y luego me cago en la madre que parió a Square Enix. Pero de momento, estoy muy contento. Así que chapo por Square Enix, porque hacía bastante que no disfrutaba un juego como lo estoy haciendo con este. Un juego de Square, me refiero. Attention, Avalanche Scum. Reno. We know all about your evil plans to destroy the pillar. But the Turks, but Shinra, that's us, won't let you get away with it. So go crawl back into whatever hole you crawled out of, or something. That ought to do it, right? Good enough. Claro que lo conoces, del enfrentamiento en la iglesia. Mr. First Class. De primera clase. First Class, asshole. Gotcha now! You ain't got nowhere to run! Esto se complica por momentos. Throw down your weapon and surrender. Shinra does not negotiate with terrorists. Joder. Thank you. That was a close one. How is it? Much better, thanks. I'm sorry. I can't stay here. I have to help them. Go. Follow your heart. Aerith, there's a bar in the center of town, Seventh Heaven. I need you to get Marlene to safety, right? It's okay. I'll find her. Huh? Can you take her to the bar for me, Wedge? Consider it done. Now get up there and kick Shinra's ass. Come on. Seventh Heaven is this way. Wedge, wait. You guys can't stay here. Aquí hay una diferencia muy notoria. ¿Sabes? En el original lo que llegaba a hacer a Aerith, pero nunca llegabas a manejar lo que ella hacía. Y lo que está claro es que Wedge no la ayudaba en todo esto. Pero bueno, puede tener cierta coherencia, aunque Wedge estaba hecho polvo, pero bueno, venga, va. Le han puesto cuatro tiritos y ya está. Sir, you need to step away from the gate. You have to open the gate. If you don't let these people through. Back off. It's not gonna happen. Wedge. I'm no good. Not to anyone up there or down here. That's not true, Wedge. Don't give up hope yet. We could still save a lot of lives. You don't think we're gonna stop them from dropping the plate, do you? I want to believe that we could still win somehow. But something in my gut tells me we're due for a reckoning. Just this feeling.
Know what I mean? Yeah, I do. But that's no excuse to give up. I don't want to look back one day and wish I'd done it different. Right here, right now. I need to know I did everything I could. Creo que le van a dar su momento de gloria, Wedge. I'm not sure what's gonna happen next. But I am sure I don't want to regret the choices I make tonight. Our lives are in your hands. If you don't open up, we're all gonna die! Close it! No, sir! I will not obey that order! This way, everyone! Quickly! Quickly! You can't just... Wait! Wedge! Huh? Seventh Heaven is just down this road, isn't it? Head straight and look right! You can't miss it! Don't worry about me! All right, I'll get these people to safety! Hostia... Get out of Sector 7! Menuda pasada, eh? We need to get as far away from Sector 7 as possible! Charlie sin su... Go to Sector 5 or 6! Anywhere but here! A ver, lo de Legolas es porque le dan un collar mágico que genera... Efectivamente, pero eso es del libro. Que tiene un collar mágico que va generando flechas continuamente, pero en la película no lo mencionan. Ahí Peter Jackson nos hizo trampas. No, no lo mencionó, pero bueno. Toda la gente. You all have to get out of Sector 7. Now, please. Slow down. Do you know what's going on? What do they want with the pillar? Well, there's still time. But they're going to drop a plate on us? Yes. Those sons of bitches. What good do they think that'll do? Feel free to cry about it later. Right now, we need to get everyone to safety. Wait, the watch should clear the roads first. Ah, good thinking. Up to it. Avalanche, I take it? Just a friend. Tell Tifa to lay low. We'll take care of things here. A ver, toda esta parte de Aerys de buscar en el séptimo cielo a Marlene es algo que se suponía que ocurría porque te lo contaban, pero era algo que ocurría un suceso fuera de cámara, con lo cual tiene todo el sentido del mundo que para prolongar la experiencia sí puedas controlar a Aerys en esta parte, con lo cual, bravo. Efectivamente, en la peli no sale, eso es, Klaus, sí señor. Ah, que se me había pasado antes, perdona. Joder, se me pasan siempre, tío, alguno. Pero sí, sí, tal cual como tú dices, Klaus, efectivamente, sí señor. Ese momento en que Cerme casi se ha ido a Google para ver si había muerto Charlie Sheen ha sido la hostia. Joder, es que por un momento, quiero decir, Charlie Sheen ya tiene unos años. Y con la vida de excesos que ha llevado, pues no me extrañaría, quiero decir. Entonces, no sé, en cuanto me lo has dicho, digo, me llega a encajar incluso. Quería ir por un lugar que me hubiera llevado allí, pero es el camino más rápido ya llegar al bar. Bueno, de algo hay que morir. Eso debió pensar David Carradine. ¿Y por qué la empujáis? ¿No podéis correr en línea de recta? No, tenéis que empujar a Aerys. Es que me cago en la hostia. Que es que... Mira. Es que... ¿Por qué no estoy allí? Pero me está entrando un calor y una mala hostia. No, no se pueden ir sin empujarla. Cago en la hostia. Hay que darse prisa, chicos. Esto se viene abajo, si alguien no lo detiene rápidamente. Esto es un maldito apocalipsis, es... ¡Sálvese quien pueda! Efectivamente, ahora que nos impide el camino, el... Bueno, nos impide el paso el...
el helicóptero caído, tenemos que tomar un pequeño desvío para llegar al bar. ¡Qué maldito caos! Está muy bien recreado toda la situación, ¿eh? De la gente y los habitantes en los suburbios, como... ¡Pero por qué la empujáis, joder! Ahí está Marlene. Ah, no, es una niña. No. I know it must hurt, but you've got to be brave now, okay? Come on, keep moving this way. Hey, hey, over here. Come on. I'll take you to her. Ready? La que se está liando aquí abajo. Es un gran acierto representar esta parte con Aerys, ¿eh? Ver todo el apocalipsis, el caos de toda la gente intentando salvarse de Sinra. ¡Guau! ¡Qué detallazo lo que han hecho, ¿eh? Con el remake. Esto era algo que ocurría fuera de cámara y es un acierto mostrártelo de esta manera. Ahora, la gente puede correr sin empujar a nadie, ¿sabes? No sé. Can you take care of her? Of course. Betty, I've been looking everywhere for you. Daddy! You'll be fine. Veremos a un Thurman muy cabreado con el final. Dios, espero que no. Espero que no, me está encantando el juego. ¡Que no me empujes, coño! Déjame a Aerys en paz. Hostia puta, esto sí que me están cabreando. ¿No saben correr sin empujar a la gente, la madre que los parió? Coño, anda que no hay espacio en la calle, ¿sabes? Tienes que venir justo donde está Aerys, empujarla, empotrarla contra la pared y salir corriendo. Claro, porque si haces eso te vas a salvar. Si empujas a una pobre muchacha desvalida contra la pared, te salvas, todo el mundo lo sabe. Pandilla de hijos de puta. A mí al final me dolió, la verdad, ya lo sé, Sether, ya lo sé, tío. Uf, no sé, no sé qué habrán hecho. Pero ¿qué pasa en el final? Ya nos enteraremos, Klaus. Yo, miedo me da, pero es que estoy encantado de la vida con el juego, de verdad lo digo. No sé. Confirmed. One more bird lost. Probably for the best. After all. Seng, el líder de los turcos. Change of plans. You can take it from here. Someone's been a little too adventurous. Venga, levántate, Aerys. El tema es que Seng la ha visto desde el helicóptero, con lo cual, haciendo memoria, ya sabemos cómo va a acabar todo esto. Pero me gusta que me lo enseñen en el remake. Me encanta ver todo el caos generado por una megacorporación como Sinra, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de manipular a la gente y la opinión pública. Incluso si tiene que derrumbar la placa y destruir el sector 7 solamente para destruir a unos pocos que trabajan para Avalancha. Ya llegaréis, no le hagáis spoiler. Gracias, Ether, que no quiero spoiler. Guste o no el final, no se puede decir que el juego sea una M porque una hora y 40 no te haya gustado. Depende, a ver, el juego no es una mierda, eso está claro. Este juego está hecho con cariño, con amor y es una maldita pasada. Hagan lo que hagan en el final, me enfadarán más o menos, no lo sé. Pero el juego es desde luego que es de una calidad incuestionable. Luego ya lo que hagan, ya, bueno, ya habrá que castigar o no dependiendo de lo que hagan, ¿vale? Pero el juego es bueno. Otra cosa es que luego hagan yo que sé qué cosas. Al final no quita que el juego en general sea excelente. Es que todo lo que llevamos jugado hasta ahora es una maldita gozada. Exacto, pero hay gente que no lo pilla. Yo que sé, es que depende del crimen que haya cometido Square Enix, pues claro, habrá que castigar de una forma u otra al juego. Pero claro, depende de lo que se hayan cargado. Y depende de dónde hayan metido la pata, pues bueno. Yo desde luego estoy encantado con el juego, ¿eh? Marlene debería de estar dentro del bar, chicos. De hecho, ni siquiera ha salido de aquí. ¿Dónde está? Se la escucha llorando. ¿Dónde está Marlene? Ah, aquí está.
You're Marlene, right? Who are you? I'm a friend of Tifa's. Where is she? Right now, she's with Cloud and the others. Daddy too? You mean Barret? Yep, he's there too. Wait, Daddy's not coming home? Not yet. That's why I came to find you. Tifa asked me to. She said, take care of Marlene. The thing is, this place isn't safe now. I'm gonna take you somewhere safer, okay? Are they gonna destroy the bar? Are they gonna destroy our house? I know it's hard. Just remember, you still have your daddy. You can build a new home together, anywhere. Shall we go? Sácala de aquí en cuanto puedas. Calmarla está bien, pero hay prisa, ¿vale? Está a punto de caerse la placa encima de los suburbios y eso significa que seríais aplastadas las dos. Así que coge a la niña y sal cagando hostias de este bar. ¿Qué ha pasado? Ha habido como un cambio en la imagen ahí y no sé muy bien qué significa. You smell nice. Oh? Like a flower. La flor que le vendió a Eris a Cloth y que llegó hasta el bar. Qué detalle, tío. Qué bien hilado. I hope you remember it. Come on. Tío, qué maldita preciosidad. We'll grow lots of flowers at your new house. Do you think that I could help too? Of course you can. Hey, what's your favorite flower? Rip Jordi Hurtado, eso es imposible. Eso sí que no me lo cuelas. Ese hombre es inmortal. You led us on a merry chase, Aerith. Sing. Song. Before you say another word, know that your options are limited. There's nothing to be scared of, okay? How about we make a deal? Aquí hay una historia entre Seng y Aerith bastante antigua que de momento no nos han contado. Qué detalle, qué calidad han metido en el remake. Y volvemos con Cloth y los demás. Stairs. Two birds with one shitload of bullets. Yeah.
¡Qué pasada! What the hell? Nice catch. You're crazy. Just like you. So suck it up, because I'm not leaving. Damn it! Do you want to explain yourself, partner? Hands slip. Where's Eric? I sent her to 7th Heaven to get more meat. Vale, claro, Eric se ha ido. ¿Y Wedge qué? I asked him to show her the way. Okay. We can still stop this, right? Yeah. Then let's keep moving. And where do you think you're going? Vale, aquí ahí tenemos un problema. Nos van a estar disparando continuamente desde el helicóptero, entiendo. Voy a aprovechar para leeros porque lo que se viene, tela. Esos empujones han sido gratuitos a más no poder. ¿A que sí, Rafa, tío? Es como, voy a salvarme. ¡Uy! Un protagonista de Final Fantasy VII. Toma, por gilipollas. Así un poco así. Pues a mí me gustaría empujar a Eris y Pilluelo, pero tú en otro sentido. No podría haberse pasado tetazos. Me las imagino huyendo en un Hindenburg o del Titanic. Un poco de ese rollo, ¿eh? Oye, Eris, está muy bien que te pongas a salvar a esa niña random y tal, pero ¿y Marlene qué? Bueno, hay prioridades dentro de niña, ja. Como una niña es famosa y la otra no, se siente que la otra que muera, ¿no? Niña, el tostón que me dio con los gatos y ahora los deja tirados. Es verdad que había que salvar a tres que eran idénticos, Corvus. Eran copia y pega los unos de los otros. Y luego ya, claro, luego ya a los gatos que les jodan. Ya pasa de ellos. Que ver a Cloud salvando gatitos fue un poco random, también te digo. Solo le faltaba hacer de bombero y bajarlos del árbol cuando no saben bajar por sí mismos. No sé, acompañar a una abuelita a cruzar la acera en mitad de la calle. Pues no sé, ese tipo de cosas que hace un primera clase. Pero claro, no todo es lo que parece a veces. Venga, torreta. Venga, tenemos ahí a Tifa, tío. Esto ya se tiene que acabar. Tifa se ponga a dar tetazos. No se la apartarán precisamente. Empiezan a venirle todos. Pero vamos, sin lugar a dudas. Es lo peor que podría hacer. Es peor el remedio que la enfermedad. Vendrían como moscas. Vale, ¿por dónde? Buah, es que está todo lleno de cadáveres, de gente de Shinra o de gente de Avalancha. Lo que mola es que en el original realmente la lucha en Avalancha la llevaba Biggs, Wedde, Jesse, Tifa, Cloud y Barrett. Pero aquí lo que mola es que hay más gente que está dentro de Avalancha. No son solo cuatro personas los que ponen en jaque a una megacorporación como Shinra. Y eso lo hace todo aún más creíble. Creo que le dota de cierta narrativa más coherente, incluso que en el original. Vale, tenemos dos lugares para poder... ¡Ey! Espera, es que nos queda ese bicho, es verdad. Hay que quitarlo de en medio. ¡Qué banda sonora, eh! Vale, tenemos dos sitios por los que avanzar, o por las escaleras o por estas de aquí. No tengo claro cuál será el camino principal y cuál el secundario, pero vamos a echar un vistazo. Yo soy raro, dice Corvus. El final me gustó. Hay luz al final del camino. Mira, hay opiniones de todos los gustos. También te digo que eres la primera persona que me dice que le gustó el final. Bueno, no, la segunda. La segunda, bueno, no, la primera. La otra persona me dijo que ni frío ni calor, que le dejó como, bueno, venga, va, ok. Y ya hay como 10 o 11 personas más o menos entre directos y conocidos míos que llevo la cuenta que me han dicho que no. Entonces, no sé, hasta que no llegue yo por mis propios medios no sabré formarme una opinión propia. Bueno, no sé de qué va el tema. Pero vamos, que vamos por el capítulo 12 y el juego son 18, así que tampoco nos queda tanto para el final. Nos quedarán 5 o 6 directos más, quizá. Por ahí debe de andar la cosa. Joder. Vale, le tenemos. ¿Cuántas torretas hay en este lugar? ¿Y cuántos drones?
Cañón aturdidor. Mira. Es que vienen más. ¿De dónde están saliendo los enemigos? Que es lo que no termino yo de ver claro. Bien, ahí lo tienes. Están Reno y Ruda desde el helicóptero y no paran de molestarnos a cada paso del camino, ¿eh? Sal de ahí, sal de ahí. Vale, hay zonas que quizás mejor no explorar, buscando cofres y demás, pero es que al final no sé yo si merece la pena si tenemos ahí un helicóptero afuera. Me recuerda un poco a la zona de Metal Gear, salvando las distancias con el Hind D, con Liquid Snake desde el otro lado disparando. O sea, esa parte era una locura al inicio del CD2, creo que era, o al final del 1, no me acuerdo. Pero andaba por ahí la cosa. Vamos a parar aquí un momentito para leeros. Molaría que ahora Eris se pongan a jugar a los dardos, ¿te imaginas? Esperando el apocalipsis que llegue. Pues súper interesante eso, Corvus, tío. No sé, yo imagino que si es tan polémico el final, le tendré que dedicar un vídeo mínimo en YouTube. Si no le caen más, que no lo sé. No lo sé, depende de lo que me enseñen y de las ganas que me den de hablar del tema. Pero seguro que sí, porque este juego es de mis juegos favoritos de toda mi vida. Mi primer JRPG con el que yo me interné en este género de videojuegos, con lo cual... No creo que me deje indiferente, ni para bien o para mal, pero indiferente no creo que me deje. ¡A volar! Uno encima del otro, sí señor. Ahí han quedado perfecto. Hombre, si se queda plantada delante de las puertas, bien podría ponerse a jugar a los dardos. 112. Abandonen el barrio, todo esto se va a la mierda. Aeris, ¿esta madera es de pino o de abeto? está ella con toda la calma del mundo. Es como si supiera que, bueno, todavía tienen tiempo para salir con vida de ahí. Porque yo entiendo que primero se tiene que hacer con la niña, ¿vale? Porque Marlene y Aeris no se conocen de nada. Entonces entiendo que lo primero que necesita es ganarse la confianza de la niña. Y eso requiere un rato. Pero una vez ya te la has ganado, cógela en brazos y corre. ¡Corre como el viento, perdigón! Que si abracitos, que si besitos... No, no. Los cariños después de ponerte a salvo, joder. Hay que llevar un orden de prioridades, sobre todo cuando hay que salvar el culo. ¿Qué tal si te acercas un poco a mí? Para que te acaricie la cara. No le llega la magia porque choca con la barrera. Con la barandilla. Vale, y si nos alejamos vendrá él. Debería, ¿no? Tifa, vente, vente. Ahí lo tienes. Justo, te terminas alejando y vienen a nosotros. Perfecto. El detalle de que Ruda haya evitado que le peguen los tiros a Tifa es brutal. Además, eso es por un comentario que hay en Gongaga cuando llegan a la zona donde vivían los padres de Zack. En el que están hablando de si Runa y... Bueno, Runa... ¿Runa? He dicho Runa. Reno y Ruda. Que he hecho la mezcla entre ellos y me ha salido un poco random. En la que hablaban de a quién le gustaba más. Estaban ellos hablando tranquilamente en Gongaga. Y Reno le preguntaba a Ruda, ¿a quién prefieres? ¿A Tifa o a Eris? Y bueno, Ruda ya sabéis qué es lo que contestó. Y queda muy coherente que aquí mueva de manera muy brusca el helicóptero para que no le dañen las balas a Tifa. Es interesante, desde luego. Yo lo he pillado también, no he dicho nada, pero lo había pillado. Jesse. So, how'd you guys rate my latest and greatest design? 11 out of 10. Today's your unlucky day, because I never miss. ¿Más dementores? A ver, chicos, lo de los dementores es muy raro. No es normal que a veces nos ataquen y a veces no. ¿Por qué en algunas ocasiones nos atacan y en otras no, tío?
Tiene que tener una explicación de peso, no me jodas. Es que si no sería algo muy aleatorio. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y qué es lo que son? ¿Y por qué a veces nos atacan y a veces no les molestamos? Jesse debe estar en el piso superior, Está luchando contra las fuerzas de Shinra. Ahí buscándoles las espaldas, pero es que no es tan fácil. Y por cierto, nos van a matar. Esos malditos helicópteros nos están quitando mucha vitalidad. Vale, lo primero, hay que curar. Intuyo que estamos cerca de llegar a la parte superior del pilar. Venga, ¿más enemigos ahora? ¿En serio? A ver, tío, le estoy dando al círculo, ¿vale? Le quiero buscar la espalda. Desde hace un rato, además. Ahí, ahora sí, eso ya es otra cosa. El problema es que ahora viene el... los guerreros de élite que están saltando directamente desde el helicóptero a ponernos bombas y a darnos la bienvenida como se merece. Pero es que no hacía falta, de verdad, chicos. Os lo agradezco de corazón, pero no hacía falta recibirnos de esta manera. ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Digo, ha caído al vacío, se nos ha matado. Cloud ha muerto, descanse en paz. Ha sido un salto muy, muy random ahí, Parecía un salto al vacío. Bien. Vamos a aprovechar para curarnos, que estamos hechos polvo. Ojito al zumbido de Messenger cuando se han abrazado Marlene y Aeris. Parecía que estabas abriendo la sesión del Windows. Seng con su puntito en la frente como un indio de telenovela. Nunca he entendido eso, el motivo, la verdad. Es algo puramente estético, entiendo, y ya está, pero... no sé, nunca lo he entendido, la verdad. O nunca lo han explicado, sinceramente, porque al final es algo más estético que otra cosa. ¡Cerme, no me he ido! ¡Ok, Johnny! ¡Genial! Normal, es que esta parte es brutal. Es que la zona y lo que queda. Y es que lo que viene, lo que queda por delante es brutal. El detalle de que Ruda haya evitado... vale, esto lo he leído. Las misiones secundarias son una mierda en mi opinión. Buscar gatitos, buscar niños, tráeme no sé qué. Son misiones aburridas de recadero. Yo debo de admitir que son misiones de relleno, pero debo de admitir que muchas de ellas me han entretenido. Quiero decir, no me han entretenido al nivel de la historia... de la trama principal, pero me han prolongado horas del juego y me han divertido. Pero que me hayan entretenido no significa que no sea objetivo y no vea que son misiones de recadero. Porque en eso tienes toda la razón. Pero no sé, al final muchas de ellas me han terminado entreteniendo. Aunque fuera, vete a este sitio y mata a este monstruo. Lo típico, ¿vale? Pero bueno, yo hacía el viaje, me lo cargaba y bueno, me echaba un rato y me ha divertido. Que no son para tirar cohetes, ¿vale? Lo reconozco. Pero al final, yo qué sé, me han conseguido divertir, que es algo, que ya es algo. Que no sean la gran cosa, la verdad. Venga, Tifa. Hay una cantidad de enemigos y no es para menos, ¿vale? Porque Shinra va por todas, ya está... cansado de la amenaza terrorista de Avalancha y ya van a por todas para acabar con ellos y con todos los suburbios. Vale, hay que curarse, Tifa. Es que me dan mucha rabia los enemigos voladores, ¿vale? Muchísima rabia, porque hay ciertas habilidades especiales de Cloud que no funcionan precisamente por no estar en el suelo. Venga ahí. Perfecto, los tenemos. Ya son nuestros. Se acabó. Ahí lo llevas. En The Witcher 3 tienen chicha las misiones. Están muy... es que The Witcher 3 es un juego aparte, tío. No todos los días salen videojuegos de la calidad de Witcher 3, tanto en la trama principal como en las secundarias. Es un juegazo. Es una liga
muy difícil de alcanzar. CD Projekt, los desarrolladores de The Witcher, se pegan unas curradas a trabajar en sus títulos de AUPA. Que no significa que Square Enix no, ¿vale? Pero CD Projekt, hostia, creo que es de las mejores desarrolladoras de la actualidad. Precisamente el New Vegas estaba pensando. Qué bueno. Pero por norma general las misiones secundarias son: ¿queríais horas de juego? Os vais a hartar. Pero al final son misiones de recadero muchas veces para rellenar el contenido del juego. Y bueno, oye, muchas veces se agradece porque es opcional. Tú lo puedes hacer o no. Tienes la historia principal para pasarte el juego y ya está. Que luego quieres hacer misiones secundarias porque te gusta mucho el juego, ahí las tienes. Que no, pues cuando el juego no te mola mucho, al final las secundarias no las terminas haciendo. Tanto si son las mejores secundarias del mundo, si el juego no te ha gustado, las secundarias ya pueden ser Dios en verso, que no. Por eso es importante tener un buen balance. Otra vez los espíritus estos. Jesse. There, you're last. It's okay, Cloud. It's okay. They were my bombs. They were all my victims. I had it coming. My hero. So gentle. Just try to hang on. A pizza. That's right. I do. But I don't think. Oh no. Tifa's crying. Did I say something wrong? Tengo los pelos de punta, os lo juro. No sé si lo podréis ver, pero la piel de gallina, tío. Si han sido capaces de hacer una muerte tan increíble para Jesse, que era un personaje totalmente secundario en el original, que daba pena cuando veías cómo moría, pero no a este nivel, no a este nivel de empatía. No me quiero imaginar lo que ocurrirá con cierto personaje protagónico en un futuro. Pero eso, Dios, va a ser digno de verlo y emocionarse con esa escena. Porque si en el original esa muerte ya era algo que te dejaba en shock por completo, con la tecnología y con los rasgos faciales de los personajes a día de hoy, eso tiene que ser una maldita locura.
La Legión de Bone. Polémico será seguro el final. Cuando lo termines ya se explica. Ya explicaré el por qué me gusta. Genial, genial, Corvus. Porque a mí me encanta ver opiniones de todos los tipos, debatir. De hecho, bueno, cuando terminemos el juego, seguramente después de los créditos estaré dando mi valoración final. Y seguramente me quedaré con más ganas de explicarlo todo más condensado, seguramente en un vídeo para YouTube o algo así. Runa, la fusión de Dragon Ball de Reno y Ruda. No sé, Sether, pero yo empecé a comprender a los dementores en este capítulo. Hostia. Yo lo sospechaba desde el capítulo 4. Una cosilla, Cloud puede caer al vacío. O sea, se llama Cloud, ¿me explico? ¡Chiste de mierda! No, porque es nube en castellano. La idea de su nombre nació de un anuncio de Filadelfia con ángeles, nubes y rollos celestiales. Debería de flotar y ya está. No, no, no debería de caer, se supone. Si no, menuda mierda de nombre. No, no, no le haría justicia a ese. O sea, ese nombre de pila. ¿Y si Cloud llora, se pone a llover? ¡Hostia, chaval! Ya, ya. Dios, ya os vais a poner en bucle. Ya os vais a poner en bucle, no estoy viendo venir. A ver, joder, es que es acojonante que hace un momento el juego me había dejado súper. Me había pegado un mazazo en el cocoro con el tema de Jesse, que ya sabía lo que iba a ocurrir, pero joder, qué bien lo han hecho. Y al rato ya estoy de risas con vuestras chorradas. Es que es acojonante. El Jin y el Jan. Pues estuviste listo al empezar a sospechar tan pronto. Yo no sé, es que no tengo ni idea, la verdad. No, no sospecho nada. No sé, lo que pasa es que... A ver, lo que sí que diré es... que cuando atacaron en el séptimo cielo, yo no sé si fue casualidad o no, que cuando Jesse cayó rodando por las escaleras y se rompió la pierna o el tobillo, de repente se fueron. Pero claro, no sé si es Sephiroth el que está detrás de todos ellos y los llamó en ese momento y acudieron a la voz de su amo, o si realmente estaban ahí por Jesse, pero no me cuadra que fuera por Jesse. Sin embargo, aquí estaban observando el cadáver de Jesse y esta vez no nos han atacado. Con lo cual sí puede ser, ya empiezo a pensar que sí puedan tener algo que ver con Jesse y con algo más que se me escapa. ¡Muy buena, Rino! ¿Cómo estamos? Bienvenidísimo al directo, ¿qué tal va todo? Me alegro de verte. Llegas en un momento excepcional. Still alive and kicking? Damn right. Leading man sticks around to the credit roll. Though we gotta keep moving if we wanna make it that far. You ready? Yep. ¿Podemos ir al menú ahora mismo con cuadrado? Se viene. Momentazo. Around.
separation authorized. Awaiting confirmation. Plate separation authorized. Awaiting confirmation. Yeah, yeah. Coming right up. Huh? No, you don't! Not when I'm working! Plate separation authorized. Awaiting confirmation. Press it. Now, now. You ain't got shit on us. Reno es aún más agresivo que en el juego original. Deciros que ese panel de control que hay ahí detrás, con las letras en rojo, esas letras en rojo en ese gran panel, en ese ordenador, son los que harán detonar el pilar. Y es lo único que sujeta la placa superior. Si rompen con una bomba la columna que lo sujeta, todo esto será una maldita ruina de escombros. Nos enfrentamos a Reno y le derrotamos en la iglesia solamente con Cloud. Ahora somos tres, pero ha vuelto más agresivo todavía. Tiene ganas de revancha con Cloud. Nos jugamos mucho en este combate. Toda la gente de los suburbios depende de ello. Es muy rápido, es demasiado rápido. Vale, no podemos perder de vista la vitalidad, en ningún momento. Por cierto, ¿nos hará el ataque de las pirámides? Originalmente tenía un ataque muy peculiar en el que te terminaba encerrando Reno en unas pirámides y que yo de niño morí. Morí hasta que descubrí que se podía atacar a esas pirámides donde te encerraba a base de ataques mágicos para evitar llegar a la pantalla de Game Over. Ese ataque era mítico, me molaría volver a verlo. Aunque le cambiaran la forma, porque era una maldita pirámide un poco extraña, pero bueno. Es muy escurridizo. Maldito Reno, ¿cómo se mueve? Si Barret no lleva gafas es porque la cosa es seria. Pero tal cual, lo de las gafas es un recurso que han utilizado solo en el remake y da la casualidad que suele ser así. Ahora, me mola más sin gafas de sol, también te lo digo. Que se le vean los ojos y las facciones, las expresiones de este motor gráfico. ¡Eh! La pirámide, míralo. Ahí está, qué mamonazo. Me encanta que lo hayan conservado. Pyro le hacía bastante daño a Reno y a la pirámide también. Si no queremos... Si queremos recuperar a Cloud, hay que quitarlo de en medio, Esa maldita pirámide tiene que desaparecer ya. Nos van a matar a Tifa, como esto siga así. A ver, un momentito que se nos va de las manos. Hay que curar a Tifa. Ya, mierda, demasiado tarde. Recupera al menos a Cloud, por favor. Bien. ¡Buah! ¡Pero qué locura! ¡Qué locura! Cloud está muerto, lo sabía. Si nos hace ahora mismo lo de la pirámide, estamos muertos. Se me ha ido de las manos el combate, como podéis ver.
Vale, una ultra poción a Cloth y devolvemos a la vida poco a poco a los integrantes del equipo, ¿vale? Barret es demasiado lento como para luchar contra Reno. Vale, hay que devolver a la vida a Tifa. No sé yo si lo estamos haciendo del todo bien, pero creo que no estoy del todo a gusto con el combate. Pero porque no lo estoy haciendo todo lo bien que debería. Vale, Tifa. Tifa está en límite, hay que usarlo ya. Salto mortal, ahí lo llevas. Y justo en ese momento nos estaba haciendo... ¡Venga ya! Nos está reventando, chicos. Estaba riendo el suelo con nosotros. ¡Ole, ole! ¡Uno más entonces para la familia! Con String Cloud, a ver si a Reno le salen cuernos en la cabeza. ¿Sería un rinoceronte? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ese es malísimo, tío! Ese ya juega en otra liga, ¿eh? Ese Ter. Ese es muy malo. Está por encima de la media, incluso. Está reventándonos, chicos. Y le queda la mitad de la vida. Nos va a matar si esto sigue así. Ha habido un momento que he perdido de vista la vitalidad y nos va a pasar factura. Está reventándonos. No sé si lo conseguiremos a la primera, pero empiezo a tener dudas porque he tomado una serie de decisiones no muy buenas. Estamos muertísimos. Como esto siga así, estamos muertísimos, tío. ¿Y si lo conseguimos solo con Cloud? Vale, va a ser imposible volver a retomar las cosas como estaban, ¿vale? Pero quizá con Cloud ya lo hemos derrotado una vez. Quizá podamos volver a derrotarle solamente con Cloud. Se acabó el intentar resucitarles, ¿vale? A partir de ahora vamos a jugar solo con Cloud, ya que hemos tomado malas decisiones. El problema es que nos haga el ataque de la maldita pirámide. Vale, es el momento de usar el límite. Cadena de fisión, límite de nivel 2. Esto tiene que reventarle. ¿Ya está? ¿Le tenemos derrotado? ¿Tito helicóptero? No me digas que hay que derrotar ahora al helicóptero. Sí, efectivamente, van por ahí los tiros. Pues ya me contarás, ahora se está acercando bastante más. Hay que derrotar a Ruda. ¿Pero cómo? ¿Con magia? Desde luego de... ¡Con Barret! ¡Con Barret! Ataques a distancia. Vale, vamos a dejar que se llenen las dos barras. Así, devolveremos a la vida a Barret e inmediatamente le haremos un cura plus. ¡Cerme, sí! ¡Hace lo de las pirámides! ¡Está guapísimo, tío! Esto ya es serio, ¿eh? Igualito. Se nos han ido los chistes de las manos, como siempre. Siempre pasa igual. La cosa se nos fue de las manos porque... se fue a pelear con Hulk con los cuatro fantásticos. Joder, tío, Tifa, a ver... Mientras la cosa no se nos vaya de la Antártida, todo irá bien. ¡Oh! En serio, creo que ya voy a llegar a mi límite hoy. A ver, por favor, cola de Fénix para Barret. Hay que terminar con Ruda. No contaba con esto, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerle ataques a distancia. Imagino que la magia electro y los ataques a distancia de Barret nos vendrán muy bien. Porque con Cloud ahora mismo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sí. Sí. Cloud llega. Pues lo tenemos. La que ya no vamos a volver a la vida es a Tifa. Pero vamos, que es destruir un maldito helicóptero, ¿vale? No el mismo Ruda. Fuck on me.
need to join you anyway. Any landing you can walk away from. Come on. Lo estaba viendo venir. Vale, tenemos un pequeño problemita. Barret, resucita a Tifa, la necesitamos como nunca. Madre mía, se nos va, ¿eh? Yo creo que se viene una F, espero que no, Corvus. Espero que no. De momento bastante que hemos conseguido aguantar el tipo, porque no lo hemos hecho del todo bien. Pero ahora se nos viene un problema mayor. Vale, ahora curamos a Tifa. ¡No nos queda! Malas decisiones, muy malas decisiones. Buah, me encanta cómo han hecho todo el combate. Es que ha cambiado todo por completo. Y a mejor. Tiene muchísimo más trasfondo todo. No nos da tiempo a... Es que no nos da tiempo. Vale, vamos a invocar en cuanto podamos o a Ifrit o a Shiva, me da igual. A cualquiera de los dos. Necesitamos a alguien urgentemente. Ahí lo tienes, el poder del hielo, sí señor. Derme, no seas cabezón y revive a Barret y Tifa. Sí, tío. Al final estoy con ello, pero porque no esperaba que fuéramos a luchar contra los dos después del combate del helicóptero. Vale, Barret, una ultra poción, ya. Por cierto, ¿una omnipoción nos curaría a todos? Me vendría muy bien si es así. Venga, vamos a probar, tenemos 26, ¿por qué no? Por ser tacaño, al final la vamos a palmar. Vale, bien, esto ya pinta mejor. Tifa es la que está bastante tocada, pero bueno, ahora la curamos. Tío, nos están reventando. Maldito Reno, es que es muy rápido, joder. Bueno, venga. ¡Venga! ¿Y qué más? Estamos muertos, ¿eh? Creo que se viene F. Esto pinta muy mal. Está Barret solo ante el peligro. Coño, si Cloud llega, que abra la puerta y le clave la espada en el pecho. Estamos muertos, estamos muertos. Estamos muy muertos. Tío, qué rabia. Es que solo con que derrotáramos a uno sería más que suficiente. ¿Ah? What the fuck? No se emplea a fondo con Tifa ruda, Chicos, estamos muertos, se acabó. Lo estaba viendo venir. ¡Dios, qué puta mierda! Esta vez lo vamos a hacer bien, Esta vez vamos a hacerlo bien, desde el principio. Si juntamos a Cloud con Barret y Tifa, ¿se podría hacer un string Cloud? ¿Te va borrado la rifa? ¡Dios, qué! No me he enterado. Yo porque el piloto no podría alejarse con el helicóptero, ¿no? Porque el piloto no podría alejarse. A ver, se podría ir directamente ruda y irse con el helicóptero a donde le diera la gana. Pero claro, está ahí para cargarse a los miembros de Avalancha y explotar la maldita bomba. A ver, vamos a cambiar cositas, ¿vale? Vamos a cambiar cositas que no nos han venido del todo bien. Por ejemplo, a Eris. A Eris tiene una materia cura muy buena. Con lo cual se la vamos a quitar. Y se la vamos a dar a Barret, que simplemente está utilizando una materia cura normal, ¿vale? Y a estas alturas del juego ya nos viene bien utilizar materias ya más potentes, más evolucionadas. Con lo cual... esa es, ¿vale? Con esa materia yo ya me siento bastante más tranquilo. ¿Qué más podríamos cambiar de mejoras de arma? Vale, Barret nos vendría bien ponerle esta arma que es mejor, por ejemplo, ¿vale? Esta vez lo vamos a hacer bien, chicos. Que muchas veces por ir con prisa y no ir subiendo las cosas de estadísticas y haciéndoles mejoras por querer hacerlo yo fuera de cámara, bueno,
No pasa nada, lo hacemos en un momento y nos vamos a asegurar petarles el ojete un rato, porque son duros, son duros, pero ya sé cómo pillarles. El siguiente combate será muy diferente. Al principio tampoco sabía muy bien cómo derrotar el helicóptero, no sé. Había una serie de cosas que no sabía muy bien cómo solucionarlas y que ahora veo clarísimamente. Cloud tiene 10, pues mira, tiene para una habilidad nueva, eso seguro. ¡Ay, cierto! Que Cloud puede seguirle por el cielo, no he dicho nada. A ver, tenemos 10 puntos. Duración de estados beneficiosos propios, ¿qué podemos comprar? Por 10 puntos, ¿qué se nos ofrece? Daño del ataque básico más un 5%, me interesa. Vale, una vez hecho esto, le cambiamos el arma a Barret. Le ponemos el arma a salto. No, 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 no quiero mejorarla, quiero quitársela. Y además creo que ahora tenemos algún que otro hueco libre con Barret. Vale, le cambiamos ametralladora por arma de asalto. Perfecto. En gastar materia, creo que Barret ahora tiene un hueco nuevo. Así que le vamos a añadir algo de apoyo, ¿vale? A ver, ¿había alguna morada por ahí interesante? Materia de iniciativa está guay para el inicio. La de primeros auxilios también está muy bien, pero la tiene... Le vamos a poner iniciativa, para que se llene antes la barra al inicio. Vale, chicos, creo que estamos. Vamos a por él. Vamos a por ellos. Invoca a Don Corneo, haría daño en área. Sería el ataque de ADN. Voy a pasar todo esto porque ya lo hemos visto, ¿vale? Vamos directamente al combate. Que es una gozada de cinemática, pero ya la hemos visto. Así que vamos directamente a lo que hay que ir. ¡F! ¿Pero qué hace ahí Galadriel? ¿Qué te parece? Bueno, no, no se parece a Galadriel. Bueno, la Galadriel de hielo, de color azul. Bueno, podría tener un pase, pero Galadriel es más guapa. De hecho, Kate Blanchett, la actriz que la encarna en las películas, es guapa. Y sí va, mola, pero es otro rollo. Pero se da un pequeño aire. Tío, es tremendo. ¿Cómo es capaz de plantarle cara a tres personas al mismo tiempo? Tiene una velocidad de ataque, de contraataque increíble, tío. Me encanta. A ver, que estoy deseando acabar con él, pero que está muy bien ejecutado todo el combate. Esta vez es la nuestra, ¿eh? Esta vez no nos vamos de aquí con una F. Tito Reno, ¿cómo se mueve? Ahí lo tienes. Bien, mucho mejor que antes, ¿eh? Como es Final Fantasy, habría que poner FF, doble F. Hombre, en honor a la saga, claro que sí. Pero solo es una, ¿eh? Solo se cuenta una F, por lo menos hasta el momento. Esta vez es la nuestra, chicos. Maldito helicóptero. Vale, ahí vuelve Reno. Vamos a reventarte esta vez. Vale, empezamos con lo de las pirámides. Mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Nos matan a Cloud. Tenemos Revitalia, por cierto. Venga, reviéntalo. Ahí está, volvemos a tener a Tifa en el equipo. Genial. Habría que curar a Tifa. Que no se nos vaya Que no se nos vaya de manos como antes. El tema de la vitalidad de nuestros aliados. Mucho mejor que antes, ¿eh? Me siento mucho más cómodo en el combate. Esto es otra cosa, totalmente diferente. Yes, it's my turn. Bring it home. My turn.
Ese ataque es brutal, ¿eh? Hace una cantidad de daño increíble. Vale, el helicóptero. Vamos a ir dándole un poco de caña también. ¿Dónde está Reno? Es que desaparece y aparece de una manera súper rápida. Venga, lo tenemos, lo tenemos. Perfecto. Bien, estamos donde antes. Ahora viene lo difícil. La extraña pareja. Siempre me recordaron a Pulp Fiction estos dos. La relación entre Vincent Vega y el personaje. ¡Ey, ey, ey! Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, Samuel L. Jackson y John Travolta, ¿vale? Siempre me recordaron un poco a Pulp Fiction, a esa pareja de gente que hace cosas muy turbias. Siempre lo he tenido ahí. No sé. Siempre lo he identificado de esa manera. Estos dos personajes, con Vincent Vega, y no me acuerdo ahora mismo el nombre del otro personaje. No sé por qué lo he olvidado. Bien, ha funcionado la cura. Hay que seguir curando, no podemos perder de vista la vitalidad. Daño reducido a Ruda, así que con Cloud hacemos bastante más daño, entiendo, a Reno. Pues nos vamos a centrar en él, no te preocupes. Por lo menos con sus ataques. Vale, tenemos cerca las invocaciones, ¿eh? En breve podremos hacerlo. Muchísimo mejor que antes, ¿eh? Pero no podemos confiarnos. De lujo, de lujo. Nos sigue. Vale, límite de Tifa. Salto mortal, ahí lo lleva Reno. Le queda muy poco de vida, ¿eh? ¡Lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Grande Tifa! Ahí estamos. Hay que curarla, ¿eh? También te digo. Esta vez es la nuestra. Solo nos queda derrotar a Ruda, que me parece complejo de derrotar, pero más difícil me parece Reno. Reno siempre fue más difícil de enfrentar. Hay un problema, Tifa se ha muerto. Bueno, se ha muerto, ¿me entendéis? Vale, Barret, devuelve a la vida a nuestra querida Tifa para cerrar el combate de la mejor forma posible. Vale, hechizo curativo. Revitalia todavía no lo hemos usado, ahora que caigo. ¡No! Le acababa de hacer una curación más a Cloud con eso. Y justo va y se lo carga, no me jodas. Se nos tuerce todo, ¿eh? Se nos tuerce todo y vamos de lujo. No me lo creo. No me lo creo. Es que no me creo que se nos esté torciendo esto. Tito Ruda con lo bien que íbamos. Vale, vamos a llamar al bueno de Ifrit. ¿No rellenas las pericias? ¿Las pericias? ¿Qué es eso, tío? Las pericias. Puede que estés hablando de algo que yo no conozco del combate.
Es probable. No me he leído ningún tutorial, he ido pasando de todos los anuncios y avisos que nos han ido poniendo, así que es probable que haya algo que no conozca. Que no me gusta leer los tutoriales, yo qué sé. Cosas mías. ¿Agarre? ¿En serio? Pues me piro. Venga, le queda nada de vida y está fatigado. Por favor, pálmala ya de una maldita vez. Venga, venga, venga. Tenemos que acabar ya con él, chicos. Esto se acaba. Sin Cloud, no me importa, pero esto hay que terminarlo de una maldita vez. Venga, se acabó. Ha costado, ha costado, pero lo tenemos. Despediros de Ruda, aunque será algo momentáneo. Otra vez los malditos espíritus. How do we stop it? Who knows? Puto reno. Where are you going? ¿Les impiden avanzar ahora? No quieren que detengamos a Ruda en la activación de la bomba, los dementores. La materia chistes malos, la tengo subida en maestro. Qué grande es Ender. You son of a bitch! What have you done? Cloud! Tifa! Minutos para la detonación, para la explosión de toda esta estructura que sujeta la placa superior del sector 7. What do we do? Pero si lo acababas de disparar y estaba reventado. You can't do this. I saw Marlene. Aerith. Marlene, my Marlene. What did you do with her? Where are you? I'm at the... Sir, your activities unwittingly brought you into contact with the Ancient, who is now back in our custody where she belongs. For this, you have my sincere gratitude. Alas, the sector in which you stand has been compressed. Ancient? Run! You have to go now! And where exactly do you expect them to go? Aerith! Apparently, separation imminent. Evacuate the area immediately. Esto se viene abajo, chicos. Get the hell out of here!
Vale, hay que salir de aquí lo más rápido posible, así que Cloud echa a correr ya, aunque tengamos la barra de vitalidad mal. No me voy a molestar en curarme ahora. Hay que pensar en algo y ya. El mítico cable. ¿Qué pasa? Ahora hablamos de varias cosas que tengo que deciros respecto al original. Qué gratuito todo esto, ¿no? ¿Quería detener a Syndra? ¿Es lo que nos quieren justificar antes de tiempo? Y Syndra ha conseguido lo que se proponía: derrotar a todo bicho viviente que viviera en los suburbios del sector 7. Lógicamente le echarán la culpa a Avalancha, y esto ha sido otro atentado terrorista más. Sin embargo, han sido ellos los que lo han ejecutado. Ahora la opinión pública demandará la cabeza de Avalancha si se enteraran que siguen con vida, eso está claro. Madre mía, qué pasada, ¿eh? ¡Qué pasada! Capítulo 13, el mundo en ruinas. Esto es un duro mazazo para el equipo. Ahora cuando nos dejen hablamos de cositas y me paso por el chat. Encuentra a Barrett. Vale, chicos. En primer lugar, deciros que ha sido brutal. El combate con Reno y Ruda ha sido increíble, con varias fases de las que no disponía el original. Con lo cual, una maldita gozada. Ruda originalmente no estaba ahí. Era Reno el único que pulsaba el botón con el código descifrado de Syndra y todo explotaba. Y un montón de vidas morían a manos de Syndra S.A. con la única finalidad de derrotar a Avalancha, porque tenían su base en los suburbios, con lo cual un montón de gente inocente ha sufrido las consecuencias. Y sin embargo, a la gente que querían eliminar siguen con vida. Pero lógicamente Biggs, Gwyth y Jesse, pues bueno, han fallecido también en toda esta lucha por derrotar a Syndra. Deciros que hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, cuando aparece Seng con Aerys y con Marlene en la pantalla, esto no era así originalmente. Él salía en un helicóptero y desde el helicóptero hablaba con Cloud y los demás y les decía, bueno, que había raptado a Aerys y que se llevaba. Y bueno, y de Marlene no se sabía nada. Simplemente sabías que se llevaba a Aerys. Y de hecho la bofeteaba por decir que Marlene estaba con vida, ¿vale? Seng es uno de esos personajes de mierda que golpeaba a diestro y siniestro a Iris cuando se le cruzaban los cables, ¿vale? Y luego, sin embargo, tenía cierto enamoramiento Seng, el líder de los turcos, por Iris. Es algo que nunca ha terminado de entender. Y sin embargo la conoce desde que ella era una niña. Y Syndra estaba detrás de ella por sus poderes especiales, de etc.
Aquí me parece muy interesante porque como todo ocurre tan rápido, me parece muy coherente que Seng y Aerys aparezcan a través de la pantalla, que no se personifiquen en la escena porque es un peligro estar ahí. Que no se juegue el tipo Seng, el líder de los turcos, porque se le pueda caer la maldita placa encima. Me gusta, lo compro ese cambio. Al igual que también compré en el Reactor 5 que el presidente Shinra aparezca de manera holográfica y no se presente ahí también con un helicóptero, quiero decir. A los que han hecho el remake no les gusta la idea de que grandes, altos cargos de Shinra aparezcan con toda su polla, se bajen del helicóptero, hablen con los protagonistas y se piren. ¿Por qué? Pues porque es gente que no necesita arriesgarse. Si es verdad que en el original parece que puedan tener un poco más de valor, más de apremio, y aquí parece que se esconden más, pero también es verdad que es más coherente que alguien que tiene tanto poder no se arriesgue por nada, ¿vale? Así que en esa parte, bueno, chapó, increíble. Ha habido un momento que Barrett ha empezado a disparar a la pantalla y luego la pantalla estaba bien, eso ha sido un poco raro. Y que aparezca Kaid Sid, el muñeco que va encima del peluche gigante del muñeco de Michelin, y pega un puñetazo como diciendo, Dios, no he podido evitarlo, ¡ah, qué rabia! Que se han cargado el Sector 7 cuando ya sabemos quién es ese protagonista y para quién trabaja. Bueno, el protagonista, bueno, sí. Me ha parecido un poco gratuito, ¿eh? No es que me quede mal, pero es como que ya quieres justificar el tema de Riff antes de tiempo y bueno, tampoco hace falta adelantarse a acontecimientos. No hacía falta enseñarle, pero bueno, tampoco me ha quedado mal. Lo veo innecesario, pero no lo veo mal tampoco, ¿eh? Y dicho lo cual, vamos a buscar a Barrett, que estará bastante jodido con todo esto. Hey! Can anybody hear me? Here goes. And push! Fíjate todas las ruinas y los escombros en lo que se ha convertido los suburbios. ¡Buenas noches, John! ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos, tío? Has llegado en un momento súper épico, pero súper épico del juego. Marlene. Jesse! God damn it! God damn you! God damn you all! ¡Qué gozada de videojuego, chicos! ¿Cómo humanizan al personaje de Barrett que en el original simplemente disparaba? It was us. We did this. No. You can't think like that. Whatever came before, it was Shinra that pulled the trigger today. Am I right? ¡Qué maldito juegazo! Barrett. Marlene's fine. Huh? Aerith found her. Aerith. Is that the girl they took? Yeah. That's her. Hmm. The hell's going on? I asked Aerith to find Marlene and take her somewhere safe.
And she did. You sure? Hey, where are you going? Esto es una maravilla. Lo han hecho hasta el más mínimo detalle. Todo lo que tiene que estar, está. Y todo lo que no estaba originalmente, lo han añadido. Cómo humaniza. Este momento humanizaba mucho a Barrett. Pero aquí incluso lo humaniza más. Porque realmente sientes toda su frustración. Pero en cambio no tiene dudas sobre lo que ha hecho. Ves determinación en el personaje. Porque cuando cuando Tifa le dice que esto es culpa suya, que ellos han provocado a Shinra, y Barrett le contesta que no es así, que ellos no han derribado la placa encima de los suburbios del sector 7, ves que realmente lo que tiene es una rabia dentro y que tiene más determinación si cabe que antes para toda esta misión de derrotar a Shinra. Es una maldita gozada, de verdad. Creo que es de los mejores momentos de lo que va de remake. En la parte de Don Corneo fue súper divertido el juego. Aquí es épico, es lacrimógeno, es emocional, es que te llega a las entrañas. Es una maldita gozada, de verdad. Estoy flipando con este juego. Ok, John, tío, pues ya te habrás ido a dormir, pero un abrazo enorme, tío, que estarás cansado de toda la semana. Si sigues por ahí, tío, un abrazo enorme. Los turcos son el Team Rocket de Final Fantasy VII, son unas parguelas, pero es gracioso. A mí, fíjate, yo nunca he tenido el concepto de que son parguelas. En el original me parecía que, bueno, eran unos tíos poderosos, podían hacer frente a Avalancha y a los protagonistas, pero en cambio no dejaban de ser marionetas en manos de Shinra S.A. Pero nunca les vi como parguelas. De hecho, cuando vi Advil Children me enfadé bastante porque me dio la impresión de que los habían convertido en payasos simplemente como alivio cómico en la película. How could this happen? I didn't really think that. What the hell is going on? Come on, dear. We gotta keep moving. Tiene que ser una pesadilla. Un amigo mío vive en el sector 7. Aunque pinte mal, tiene que haber supervivientes. ¿Esto es real? ¿Habrá sido un accidente? No, no lo ha sido. Ni muchísimo menos. Algo totalmente orquestado y planeado por Shinra. I said, where you going? Aerith's house. It's in the Sector 5 slums. And that's where Marlene is? Where we hope she is. Tell me she is. Give me something to hang on to. Even if she's not, I won't blame you for it, I swear. Who am I kidding? I'd probably try to tear your head off. Hey, Tifa, know anything about ancients? I know I've heard of them, at least. They come up in planetology books. Meant to be the original stewards of the planet. Could even commune with it, talk to it and stuff. Hablar con el planeta. That must be why the Turks wanted her so badly. Within my veins flows the blood of ancients. This planet is my birthright. Eso no es verdad, Sephiroth. La sangre de los antiguos, de los Cetra, no fluye por tus venas. You have failed again, I see. No está aquí Sephiroth. Es como la primera vez que lo vio. Está en su cabeza. But through suffering, you will grow strong. Cloud? Hmm.
It's nothing. Let's go. Es para heredar las habilidades de armas. Eso y hacer las misiones del Coliseo es importante. Vale, pues lo miraré, tío, lo de las pericias, ¿no? Habías dicho, no sé ni qué, no cómo se hacen ni nada por el estilo, pero veo que son algo importante que tendré que investigar. Ok, tío, Corvus, muchas gracias, tío. Le echaré un ojo. Cerme, ¿te empiezas a dar cuenta lo que hacen los ecos siempre que salen? A ver. Tengo una teoría, lo que pasa es que me parece un poco disparate. Yo lo suelto. Si acierto, bien. Si no, pues nada, ¿vale? A ver. Me da la impresión de que... A ver, lo que os estaba diciendo al inicio del directo, ¿vale? Que parece como que se activan o se desactivan... a ver, cuando se activan o se desactivan, es decir, cuando toman acciones dentro de la trama, es como si... Como si realmente estuvieran buscando algo, ¿vale? Lo que a mí me raya es que a veces se activan y a veces no. Y me da la impresión de que es algo muy aleatorio. Pero después de lo que hemos visto hoy, tengo la ligera sospecha de que no es algo aleatorio puesto al azar, sino que realmente atacan o impiden que avancen los personajes en ciertos momentos clave. Entonces, si eso fuera así, el tema es por qué lo hacen, quiénes son y por qué están aquí. Eso es lo que se me escapa. Intuyo que van a tener algo que ver con Sephiroth. Que Sephiroth va a estar detrás de ellos controlándolos o algo por el estilo. O van a ser parte de la unión en un futuro y a lo mejor lo reenganchan todo con la historia principal que ya conocíamos. Quizá vayan por ahí los tiros. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hemos ido a... Cuando hemos ido a detener a Ruda, nos han impedido el paso. Con lo cual, los espíritus estos querían que Ruda accionara la bomba. Un momento. Únicamente accionan, únicamente... Siempre que toman... siempre que nos impiden el paso, es para evitar que nosotros hagamos cosas que no ocurrían en el juego original. Espera. A ver, esto seguro que os estáis descojonando de mí, pero me parece que puede llegar a ser incluso coherente. Porque si retrocedemos al momento en el que atacan los suburbios del sector 7... No, pero allí simplemente Jesse se rompió una pierna. Pero si Jesse no se hubiera roto la pierna, es probable que Cloud en el remake no les hubiera acompañado en la misión del reactor 5. Hostia puta. Bueno, no sé. No sé, pero hostia, esto empieza a cobrar forma. Están aquí para que se cumplan los hechos tal cual fueron del juego original. Pero, ¿quiénes son y por qué están haciendo lo que están haciendo? Y si los están manejando Sephiroth, ¿qué sentido tiene que Sephiroth quiera que todo vaya como fue en el original? Si Sephiroth muere, sería tirar piedras sobre tu propio tejado. Bueno, ya está, venga, vamos a dejar de dar vueltas. Joder, pero es que cuadra, más o menos. Yo creo que sí. Pues Ruda te ha hecho una Morrison más, hijo de puta, nos la ha liado. Es para heredar, ah, vale, esto lo he leído. Justo aquí fue donde yo me di cuenta, dice Corvus. A ver, es que tiene más o menos sentido. Pero seguro que hay cosas que no estoy viendo. Seguro. Aparece Kai Sith porque sí, ha sido muy gratuito, ¿eh? Aparte de aquí, para mí el juego argumentalmente hablando va cuesta abajo y sin frenos. ¿Qué? ¿Qué me dices, tío? Pero si esto ha sido una gozada. Ah, a partir de aquí. De aquí en adelante, no me jodas, tío, si esto... ¡Ah, no!
¡No! ¡Que esto va increíble! En mi opinión, ya terminé de jugar, decía Johnny. Para mí Barrett es el que sale más beneficiado del remake como personaje. Antes solo era un dibujo animado que gritaba y pegaba tiros. Ahora es más humano. Es que el golpear con puñetazos, a base de puñetazos, todas las ruinas del sector 7... Uf, ¡qué gozada! ¡Qué gozada! Chicos, de verdad, estoy súper encantado. Creo que este es el directo en el que más me ha gustado ver lo que me han enseñado. A nivel de trama, a nivel de combate, a nivel de evolución de personajes. Todo este drama que golpea al grupo de Avalancha y a todos los habitantes de Midgar me parece sublime en el original. Y me parece increíblemente bien ejecutado lo que han hecho aquí en el remake, ¿eh? Lo digo de verdad. Espero, tío, que que a partir de mañana no se nos joda la experiencia a Sether, porque de verdad que es que me está flipando el juego. Cada vez va a más. Creo que hoy hemos tocado techo y espero que pueda seguir subiendo escaleras, ¿vale? Escalones de esa escalera que componen los 18 capítulos de este juego. ¿Sabéis alguna página en el que venga la configuración de juegos para la EPSX, eh? Hay un montón de configuraciones y dependiendo de la gráfica que tengas, te funcionará mejor unos que otros. Quiero configurar Legend of Legale y se me entrecortaba casi todo. Pues a mí me va de lujo. Si me acuerdo, te paso los pantallazos de lo mío, porque a mí me va genial. De hecho, tengo configurado el EPSX de una manera increíble. Cerme comiéndose la cabeza. Cerme el pensador. Teorías is coming. No sé. A lo mejor luego cuando nos terminemos el juego os reís en mi puta cara y decís ¡pringao! ¡Que no has dado ni una! ¡Cómprate! ¡No compres lotería! ¡Que vas a meter la pata igual! Yo qué sé. No sé, es que me puede llegar a encajar algo así, ¿vale? Pero no sé, entiendo que la primera parte responderá a estas cuestiones, ¿vale? Y que en los próximos directos antes de finalizar el juego, pues bueno, nos den con la clave. Estamos en el capítulo 12... Así que nos quedan 6 capítulos más para finalizar el juego. Estamos en la recta final. Básicamente nos hemos pasado un 66% del juego. Aproximadamente. La pericia tiene una barra que si la completas, puedes llevar esa habilidad con cualquier arma. Va genial. La pericia tiene una barra y que si la completas... Vale. Ok. Pues tengo que darle una vuelta a eso. Cerme, si quieres te digo si vas por buen camino o no con tu teoría. Venga, va. Dime que no he dado una. Venga, va. Y con eso cerramos el directo de hoy. Venga, va, me parece bien. Venga, va, tanto si sí como si no. Venga, va, me parece guay. He guardado ya la partida. Lo vamos a dejar por aquí porque va a ser la una, ¿vale? Y mañana me pego un madrugón de la hostia. Tengo mucho trabajo mañana, a ver cómo llego mañana al directo. Porque la idea mañana es continuar, ¿vale? Continuar desde este punto donde lo estamos dejando. Que entiendo que ahora lo que tocaba era llegar con Barrett, Cloud y Tifa a la casa de la madre de Aerys en el sector 5. Es lo siguiente que tendríamos que hacer mañana. Por cierto, la canción que está sonando es preciosa, me encanta. La reorquestación que tiene con tantas tonalidades y tantos instrumentos tan diferenciados. Vale, esto por aquí. Voy a mirar una cosilla mientras y ya vamos despidiendo el directo por hoy, ¿vale? Pero me ha parecido una gozada el de Don Corneo. Me pareció el más divertido de todos y el de esta noche ha sido épico. Épico, emotivo, sufrido, con un montón de emociones. No sé, me ha encantado, me ha encantado. ¿En serio? No soy tan malo, Los engranajes de mi cabeza a veces dan fruto. Hostia, vas por buen camino. No diré más. Buenas noches, princesos y princesas. Hostia, pues... vale. Joder. Bien, pero... ahora tengo un par de dudas más. Si voy por buen camino, ahora me surgen más dudas. Bueno, no importa. Mañana más y continuaremos con este pedazo de videojuego. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. En concreto, a los que estáis aquí aguantando como jabatos viendo una pantalla gigante en color negro. Eso hay que agradecerlo. Así que muchas gracias
al bueno de Rafa, a Klos, a Sether, a Zubie, a Fioro Loco, a Aten, a Fit, a Corvus Black, a Irnias, que sigue por ahí desde las sombras, sí señor, qué grande. ¡Hasta mañana, Mina! ¡Un abrazo enorme, tía! A Lurx, a Rimastino, a The Great... ¿Cómo se...? ¡Ay! ¡Tú estabas ayer! The Greitinger. Si lo he dicho bien, no lo sé. Y a V&K. Pues muchas gracias a todos. Si no me seguís, darle al corazoncito. Joder, que es gratis. Que por ahí veo algunos nombres que no me seguís. Si os gusta el contenido, darlo. Que de momento no se cobra por ello. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos. Ha sido un directo brutal. Yo tenía unas ganas increíbles de enseñaros esta parte de la placa y poder verlo yo. Así que genial. Johnny, no te he dicho por qué no me sales por aquí. El Twitch me trolea, pero Johnny, también muy buenas noches y muchas gracias, tío. Un abrazote enorme. Mañana seguimos con más. Así que nada, pues mañana seguimos por aquí con más Final Fantasy VII Remake. Un abrazo enorme, que descanséis. Y veremos si va cuesta abajo el juego o no. Espero que no, ¿vale? Mirad, chicos, mira, Johnny, es que hay una movida. Mira, os lo cuento aquí, porque es que esto lo descubrí hace poco. Mira, le doy aquí a la pantalla en el móvil, no sé si lo veréis. Tú le das aquí al vídeo, ¿vale? Le das y de repente te salen los espectadores. Le pulsas encima de los espectadores y te sale usuarios en el chat. Y mira, me chiva ahí toda la lista de gente que hay por aquí. Lo descubrí el otro día y dije, mola, para ver gente que mira desde las sombras. Eso está guay. Mola, está chulo. Y no sé por qué a veces siempre tiene un pequeño delay o hay alguien que no sale o cosas así. Así que nada, chicos. Muy buenas noches, que descanséis y nos vemos mañana por aquí a la misma hora de siempre con más Final Fantasy VII Remake. ¡Hasta luego! When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. They came after me, masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty, O valley of plenty, oh. Toss a coin.